Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Bien. Ok, entonces, vamos a ver, hoy es 27. De septiembre, y pues vamos a continuar con el contenido en la secuencia del libro. Pues vamos a ver dos tipos de métodos para resolver ecuaciones diferenciales, y pues el primero de ellos son los métodos basados en cuadratura. Bueno, fractura numérica. Y el otro de ellos que vamos a ver ya para el final, porque en sí es algo breve la noción, son los métodos de Runge-Kutta. Vamos a ver en sí de dónde surgen, aunque eso también se estudia de cierta manera en análisis numérico, por lo tanto no es grande la discusión que vamos a hacer, pero vamos a ver entonces cómo vamos a adaptar los métodos de cuadratura numérica en esta primera instancia para resolver ecuaciones diferenciales o más específicamente resolver el siguiente problema de valor inicial, que es con el que hemos estado trabajando. Es este. Perdón, este era ya. Y aquí sí, f de t y y con condición inicial y de 0 igual a alfa. Ok, entonces tenemos este problema de valor inicial. Entonces ya hemos visto que en el caso de los métodos basados en derivación numérica, teníamos una lista de 5 pasos. Aquí vamos a tener los mismos 5 pasos, solo, bueno, vamos a tener la misma cantidad, 5 pasos, pero no van a ser exactamente los mismos. Entonces, los 5 pasos aquí. El primero es exactamente el mismo. Que era el de la discretización de la variable. De la variable independiente. O de las variables independientes en caso de que fuesen más de una. Ok. Entonces, como siempre, pues limitamos el problema a un intervalo. Limitamos el problema a el intervalo de 0, T mayúscula, y construimos los nodos de 0 igual a 0, T1, T2 y así hasta TM. Donde T sub J es igual a K por J. Y esto es para J igual 0, 1 hasta M. ¿Y cómo se llama? K es el tamaño de paso constante. Entonces, hasta ahí ha sido lo mismo. El primer paso es exactamente igual. Donde va a haber una sustancial diferencia es en los pasos 2, 3 y 4. Y el 5, pues básicamente va a ser lo mismo, porque va a ser el mismo procedimiento de, una vez obtenido el método, analizar la estabilidad. Entonces, vamos a ver dónde caen las diferencias en los pasos 2, 3 y 4. Okay. Entonces, primero, para el paso 2, vamos a integrar el problema o integrar la ecuación diferencial. Integramos la ecuación diferencial, esta de acá arriba, en un intervalo de t sub 0 a, perdón, de t sub j a t sub j más 1. Pero solo voy a dejarlo así. Integramos la ecuación diferencial. Vamos a integrarla de t sub j a t sub j más 1.
Y pues vamos a tener esto. Interacciones respecto a T en ambos lados. Noten que aquí no hemos discretizado el problema, simplemente hemos hecho una integración en uno de los intervalos de aquí. Y pues, por teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? La parte izquierda es simplemente y evaluado en t sub j más 1 menos y evaluado en t sub j. Y lo de la derecha, pues no lo podemos simplificar hasta que sepamos quién es f. Entonces, para abordar el problema general, es para esta integral que nosotros vamos a aplicar métodos de integración numérica para integrar f de t, y de forma aproximada. Y pues al hacerlo así de forma general, obtenemos un método. Entonces, ¿cuáles eran las principales técnicas de cuadratura que conocíamos? Pues aquí les pongo una lista de ellas, una lista de los que nos pueden interesar. Y sería esto. Pues estas son algunas fórmulas de cuadratura. De cuadratura para, bueno, iba a poner para la integral, pero se sobreentiende, ¿verdad? Si son formas de aproximación o una fórmula de cuadratura la hicimos para integrales. Entonces tenemos la, vamos a ver, solo intento recordar qué nombre tenía en español estas primeras dos, porque no recuerdo si tenían un nombre en específico, pero básicamente recordando la integral de Riemann como tal, o la integral a través de sumas de Riemann, pues la integral desde un punto A hasta un punto B, una forma de hacerlo es tomando sumas de este, o tomando sumas de regiones de este tipo. No voy a hacer tantas porque si no, no termino. Pero básicamente desde este punto trazamos un segmento horizontal de una distancia de x y formamos estos rectángulos. De tal manera que el área siempre sea de x por la altura. Y la altura está dado por la esquina izquierda. Entonces, este es este integral, es este método de acá abajo. Es decir, cuando no hacemos tender el de x a 0, sino que lo dejamos como una distancia h, entonces la fórmula de integración se convierte en este tipo de aproximación. H por f de x y más un término h cuadrado, donde pues este integral está en solamente entre dos nodos, así que solamente uno de estos es lo que está integrando. Y pues, permítame. Entonces, el método de integración es utilizando solamente dos puntos. Y pues bueno, si fuese por derecha, que sería el de arriba, es exactamente lo mismo, solo que vamos a tomar los nodos, o mejor dicho, que este sea la esquina derecha de este rectángulo. Sería algo más o menos así. Entonces tengo desde el punto A hasta el punto B. Entonces, si yo quiero integrar, por ejemplo, en esta región de aquí, la cuestión es, si yo quiero usar el método de cajas por la derecha, que de momento no recuerdo cómo se llama en español, pero sería básicamente construir el rectángulo de tal manera que en el nodo estuviese, o mejor dicho, la altura la determinase el lado derecho del rectángulo. Entonces, este por un lado y para dejar claro sería este en el otro. Ok,
Entonces, pues esos son los primeros dos. De ahí los otros son más conocidos. El segundo es el método, el tercero, perdón, es el método de punto medio, que ya utiliza tres puntos. El método del trapecio, que también utiliza tres, bueno, este utiliza solamente dos puntos, pero este es de orden cúbico, esa es la ventaja. Y tenemos la regla de Simpson también, que es otra de tres puntos. Y pues bueno. Entonces tenemos todas estas fórmulas de cuadratura y dependiendo cuál nosotros escojamos, vamos a tener un método numérico. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar todo esto con la regla del trapecio, así como en su momento y con métodos basados en derivación numérica, lo hicimos con la de fórmula de aproximación hacia adelante. Entonces aquí vamos a utilizar la del trapecio para desarrollar todo. Como ejemplo, ¿verdad? Entonces aplicamos la regla del trapecio. Y pues entonces tendríamos que y evaluado en t sub j más 1 menos y evaluado en t sub j sería igual a h sobre 2, aunque aquí estamos utilizando k, así que es k sobre 2 por, y aquí sería f evaluado en t sub j, y evaluado en t sub j, más f evaluado en t sub j más 1, y y de t sub j más 1. A ver, y falta un paréntesis más. Más el término O de H a la 3 que está aquí. Bueno, sería H en lugar de H es K, ¿verdad? O de K a la 3. Ok. Entonces, una cosa para empezar aquí es que desde el momento que aquí está este Y de T sub J más 1, este método ya se vuelve implícito, porque no hay forma de sacarlo de F en general. Ya para algún problema en específico sí se va a poder despejar, pero en general el método es implícito. Entonces eso lo vamos a apuntar. Implícito. Aunque de momento no, aunque en sí como tal todavía este no es el método, ¿verdad? Que seguimos solo haciendo una igualdad donde, que por cierto, esto era a partir de aquí era el paso 3, que era la elección de la fórmula de aproximación de la integral. Entonces, eso. Sí, este era el paso 3, la elección de esto. Y de aquí sería el paso 4, que sería quitar el término de truncamiento y o el error de truncamiento y luego construir el método. Entonces, paso 4 sería quitamos el término del error. Y construimos el método de diferencias finitas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? La aproximación de esta expresión, como hemos hecho antes, es y sub j más 1 menos y sub j igual a k medios d. Y miren la notación que voy a usar aquí. Todo esto es f evaluado en términos que dependen de t sub j. Así que simplemente voy a llamarlo f sub j para ahorrar notación. Más, y el otro sería f sub j más 1. Lo importante aquí es que tanto el t que está aquí afuera como el valor en el que se evalúa y sea el mismo t sub j para poder utilizar esta notación. Si son diferentes, pues no tiene mucho sentido porque no va a ser muy claro.
Y pues tendríamos esto, porque ya quitamos el término del error, donde, para ser claros, f sub j es f evaluado en t sub j, coma y evaluado en t sub j. Entonces, el método nos queda. Método sería, vamos a ver. Y a ver si me preguntan si el K medios también va multiplicando al F sub J más 1. Correcto. El K medios multiplica al todo. Es esta fórmula la que estamos utilizando. Entonces, solo que aquí nuestro F no solo depende de X, sino que depende de dos variables. Pero sí, el K medios que representa este H medios de aquí multiplica a los dos. Solo no multiplica el término del error. Entonces, el método en diferencias finitas nos quedaría. Y sub J más 1 igual a Y sub J más K medios por el producto de estos dos términos. Junto con la condición inicial, Y sub 0 igual a alfa. Y de nuevo, esto es un método implícito, porque este f sub j más 1 tendría y de t sub j más 1. Entonces aquí solo lo vamos a volver a colocar para que no se nos olvide. Implícito. Y pues tenemos eso. Ahora, hay un detalle aquí. Resulta que nosotros, al momento de analizar el término del error, dice que en cada uno de los pasos es o de k a la 3. Entonces, si al final analizamos esto, entonces tenemos que en cada iteración yo voy a estar agregando un o de k a la 3. Porque aquí es lo único que hace falta para que esta expresión de arriba coincida con esta, el término de k cubo, de orden k a la 3. Entonces, si yo hago otra iteración, por decirlo así, y genero el y sub j más 2, pues voy a poder llevarlo a un término que empiece con el y sub j y dos veces un término de k a la 3. Y si hago una tercera iteración, voy a tener tres veces el término de orden k a la 3. Así que al final, este error de aquí, o este error de truncamiento que voy acumulando, en sí, cuando llegue al último nodo lo voy a haber multiplicado m veces. Así que para definir un error de truncamiento del método como tal, no sería de k a la 3, porque en la medida que voy llegando hasta el final, voy a tener esto multiplicado por m. ¿Y m quién es? Fijémonos acá arriba. M sería, despejándolo de aquí, m sería t entre k. Entonces, si yo tengo un término de orden k a la 3 y lo multiplico por t entre k, en sí me queda un término de orden k cuadrado. Entonces, no puedo decir que el método es de orden k a la 3 porque ya al final voy a tener un error k cuadrado. Así que en ese caso lo que se hace es decir el método, el mejor orden que tiene es este, analizando todas las posibilidades, mejor dicho, analizando todos y cada uno de los nodos. Entonces, para escribirlos o tenerlo escrito en palabras, el orden de error, y aquí voy a ponerlo en azul para hacer énfasis, del método, no el orden de error de la aproximación de la integral, sino el orden de error del método como tal. Okay. Y es correcto, como lo preguntan en el chat, es exactamente lo mismo para los métodos de derivación. Uno puede tener un método de aproximación de derivada de cierto orden, pero como se va acumulando, entonces el orden de error del método normalmente siempre se divide entre k. Me parece que lo hicimos una vez
Yo dividí entre K, pero creo que no hice mucho énfasis en el por qué, así que por eso lo estoy haciendo más ahora. Entonces, esto tenemos. El orden de error del método en sí es M por el término de orden 3, sí, de término o del término O de K3, que sería igual a un término de K cuadrado, porque el M es igual a T sobre K. Entonces, este error es para, por decirlo así, la cota del error de todo el método. Es lo que me va a funcionar en cualquiera de las iteraciones, ya sea la primera o la última. Entonces, tengo que ponerla, por decirlo así, el que tiene el término del error más grande. Entonces, ese sería O de K cuadrado, que sería el del último, ¿verdad? O ya de los últimos, vas teniendo un término K cuadrado en lugar de K a la cubo. Y les recuerdo, ¿verdad? Solo para tenerlo presente, que como en sí estamos analizando tamaños de paso pequeños, por eso es que el término K cuadrado es más grande, ¿verdad? Porque así es menor de 1, entre mayor sea la potencia, más pequeño es. Entonces, el orden de error del método es O de K cuadrado por esto. Y lo mismo sería con los métodos basados en derivadas. Ok. Y pues nosotros podemos hacer perfectamente el análisis de estabilidad porque el paso 5 es el mismo. Pero eso se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Porque en sí no es muy complicado. Solo es cambiar los F sub J por menos R de Y sub J. Y aquí menos R de Y sub J más 1. Hacer los despejes necesarios, construir la recurre o mejor dicho, resolver la recurrencia, que queda una serie de una recurrencia geométrica, así que es fácil de resolver. Y pues van a llegar a que en este caso el método es A estable. Entonces, aquí analizamos la estabilidad. Y siempre desearía utilizar el problema de la ecuación, no me acuerdo cuál era. Sí, siempre utilizando el problema de decaimiento radiactivo, el de Y prima igual a menos RY, con Y de 0 igual a alfa. Siempre se sigue usando ese. Que por cierto, me imagino se han de preguntar que cuándo vamos a utilizar los otros problemas. Lo pienso que tal vez para mañana, si terminamos de ver, que yo creo que sí, los métodos de Ron ejecuta, y hoy, mañana vamos a hacer una clase práctica, por decirlo así, en el sentido de que vamos a analizar términos de error ya utilizando métodos, o mejor dicho, utilizando MATLAB. Ya vamos a poner a ejecutar los métodos, viendo si hay alguna diferencia en los tiempos de ejecución, viendo si graficando los términos del error y todas esas cosas. Mañana sería en todo caso una clase bastante computacional. Ok, porque eso es lo único que nos ha faltado en estos días. Entonces, para la estabilidad se puede llegar a que el método es A estable utilizando el mismo problema, ¿verdad? Utilizando, o mejor dicho, aplicando el método para resolver el problema de decaimiento radiactivo. Para resolver de decaimiento radiactivo. Y pues este método, como surge a partir de la fórmula del trapecio o la regla del trapecio para integración, pues se le conoce como método del trapecio. Entonces, pero eso es solamente el nombre. Ahora, sucede que los métodos basados en integración numérica son bastante
se suelen utilizar bastante porque son, porque tienen bastante flexibilidad. Porque, por ejemplo, aquí en esta integración de arriba, yo podría variar y en lugar de integrar de t sub j a t sub j más 1, puedo integrar desde t sub j menos 1 hasta t sub j más 1, es decir, utilizando tres puntos y después utilizar, por ejemplo, regla de Simpson o regla del punto medio y así generar otro método. Luego, pues, otra opción es realizar una interpolación polinómica de la función f y luego integrar normalmente. Que, de hecho, ese tipo o los métodos que surgen de esa forma tienen un nombre en específico. Se llaman métodos de Adams. Son métodos que integran la in que o que utilizan, mejor dicho, una interpolación de F para realizar la integral del paso 2. Y dentro de la categoría de los métodos de Adams, tenemos los métodos de Adam Moulton, de Adams. Moulton se escribía así, sí. De Adams Moulton, que son, o que simplemente la característica de los métodos de Adams Moulton es que son implícitos. Y tenemos los métodos de Adam Bashford. Adams Bashford. A ver. Ford, así. Que la característica de estos es que son explícitos. Y pues, por poner un ejemplo, en realidad, si nosotros hacemos una interpolación a través de un polinomio de grado 1, por ejemplo, de f acá arriba, si nosotros hacemos una interpolación con un polinomio de grado 1 y luego integramos, resulta que llegamos exactamente a esta misma situación. Eso significa que esto es un método de Adams, pero como además aquí desde aquí venimos diciendo que es implícito, resulta que el método del trapecio es entonces un método de Adams-Moulton. Entonces, por ejemplo, el método del trapecio y vamos a ver. Y bueno, para un método de Adams Bashford en sí, como en sí no tenemos muchos métodos llamados como tal, pero podemos construir un método de Adams Bashford utilizando, o mejor dicho, integrando de t sub j menos 1 a t sub j, y pues luego aplicándole el método que llaman aquí Rightbox, acá arriba. A ver. Sí, este de arriba.
O sería, a ver, no, tendría que ser el de left box. Sí, tendría que ser el de left box. Porque si lo integro desde t sub j menos 1 a t sub j, entonces yo podría encontrar el t sub j en términos de los anteriores. Porque aquí yo utilizo el término en el nodo de abajo, que es en el que ya tenemos conocido lo demás. Sí, entonces, utilizando un left box. Ver. Y luego, construyendo el polinomio lineal. De interpolación. De f en de t sub j menos 1 a t sub j. Entonces nosotros vamos a llegar a esto. Llegaríamos a y sub j más 1. Bueno, sí, depende de cómo lo inicialicemos. Si ponemos aquí y sub j empezaría en 0. Y si ponemos y sub j empezaría en. A ver. Ah, no, pero sí, siempre la integral. Vamos a ver. Sí, es que si lo pongo en y sub j no voy a tener. No. Entonces, solo déjeme corregir aquí. La integral sí tiene que ser de t sub j a t sub j más 1, porque si no va a quedar y va a quedar siempre implícito, ¿va? Entonces, ahí, si la integral de t sub j a t sub j más 1, el lado izquierdo no siempre nos va a quedar así, igual que el que ya teníamos. Pero el lado derecho, utilizando el right, mejor dicho, utilizando el polinomio lineal de interpolación en este intervalo y luego integrando, que en sí nos va a dar lo mismo que el método de left box. Debería, ¿verdad? No he hecho los detalles, pero debería, según lo que me imagino. Y pues entonces debería de quedar algo así. K medios por 3 F sub J menos F sub J menos 1. Para J que empezaría en 1 y terminaría en M menos 1. Entonces, pues aquí tenemos este método que sería explícito en ningún momento para encontrar el. Bueno, esto sería junto con el y sub 0. Entonces, aquí para encontrar y sub j más 1, solo ocupamos los y sub j anteriores. Ya sea, en este caso particularmente es el y sub j y el y sub j menos 1. Para encontrarlo, es decir, ocupamos los dos anteriores. Y aquí de nuevo, si nosotros queremos, por ejemplo, el y sub 1, nosotros ocuparíamos en teoría el y sub 0 y el y sub 0 menos 1, ¿verdad? Pero como no hay menos 1, entonces lo que podemos hacer es aplicarle o mejor dicho, para el paso 1, solamente aplicar algún otro método, que ya sea método de Newton, perdón, método de, ¿cómo le llamamos? El primer método que hicimos de derivada, que es con el método de Euler era, y disculpe, me confundí con el nombre, utilizando el método de Euler, por ejemplo, en la primera iteración y de ahí para el resto, utilizamos este método. Pero este es lo que, la razón por la cual lo quería mostrar es porque este sería un método de Adam Bashford. Entonces, de hecho, hay un ejercicio en el cual le pide trabajar los detalles de todo esto. Entonces, donde le pide construir el polinomio lineal y luego que lo integre y todo eso. Que por cierto, hablando de ejercicios, creo que lo voy a ir dejando entre hoy y mañana para que ya vayan empezando a resolver los temas que ya vimos.
y pues solo le queden los últimos que nos hacen falta. ¿Por qué se llaman Adams Moulton y Adam Basford? La verdad, no indagué al respecto de las colaboraciones o la razón por la cual le atribuyeron a esas personas los nombres, pero solamente supongo que lo han de haber trabajado bastante, pero sí podríamos hacer un poco mejor, más de investigación acerca del por qué el nombre. Pero sí, así de momento no sé exactamente por qué les llamaron así, pero sí sé que es debido a esas personas nada más. Entonces vamos a investigarlo y tal vez la clase lo comentamos la de mañana. Ok. Bien, entonces, en teoría ese es el esquema de la forma en la que generamos los métodos utilizando iteración o cuadratura numérica. Entonces esas son en general las variantes. Y como les digo, como mañana vamos a hacer unos cuantos ejercicios más computacionales, pues vamos a poderlos ver en acción. Así que vamos a abordar esta segunda parte de la clase, que es más corta que la primera, utilizándolo o viendo cómo construir métodos de run ejecuta. Ok, entonces, ¿cuál es la inspiración de los métodos de run ejecuta? Pues nosotros nos interesa encontrar un método que sea explícito, y esa es una de las principales características. Estos son métodos explícitos. Con un orden de error deseado, es decir, aquí nosotros podemos pedir el orden de error. Por ejemplo, si nosotros queremos un método que sea explícito, que sea de orden k cuadrado, por ejemplo, que sea de orden k cuadrado, así como el método del trapecio, pero que sea explícito en lugar de implícito. Entonces, ¿cómo lo construimos? Entonces, traigamos esto de aquí. O mejor aún, vamos a ver si lo tengo por acá. Voy a traer este de aquí. Ok. Si traigamos este método de acá. Perdón. Aquí. Bien, entonces tenemos esta parte hasta este. Tenemos todo el desarrollo hasta este punto. Entonces, el término que nos hace que sea implícito todo este método es este. Entonces, la inspiración de los métodos de run ejecuta es, bueno, ¿qué tal si aproximo esto de otra forma diferente a como estoy aproximándolo aquí? Por ejemplo, le utilizo el método de Euler para este término. Entonces me quedaría algo más o menos así. Esto voy a poner como que es como la motivación. Entonces esto nos va a quedar de esta forma. Más k medios por f de t sub j, y en t sub j, más f evaluado en t sub j más 1, y aquí en el otro término sería y sub j más k por f en t sub j, y sub j. Ok. Y este paréntesis de la primera F, este de la segunda, este de la multiplicación, más el término O a la 3. Perdón, O de K a la 3. Solo que aquí, pues, aquí la pregunta es, ¿es realmente un término de O a K a la 3 lo que hace falta? Aquí. Porque en sí hicimos una aproximación acá adentro. Entonces en sí esto ya no es igual. Como para ponerle que es exactamente igual a este.
Entonces, si quitamos los términos del error, pues nos deja el método siguiente. O sea, aquí haciendo la aproximación, aquí sería como una pregunta real si realmente esto son iguales, porque eso es lo que estamos intentando motivar. ¿De dónde surgen los métodos de run-ejecuta? Entonces, este sería f sub j más f evaluado en t sub j más 1 y en y sub j más k veces f sub j. Aquí ya quitando el término del error. Entonces, la cuestión es, ok, tengo este método, el cual es explícito. Pero ahora la desventaja que tenemos es que no podemos asegurar en sí, será el método, o cuál será el orden del método, mejor para hacer correctamente la pregunta, ¿cuál sería el orden del método? Porque al no estar seguro de qué nos va a quedar aquí de sobrante, ¿cuál sería entonces el orden del método? ¿Cómo lo podemos analizar? Entonces, es aquí de donde surgen los... bueno, es que en sí podría ser 3, pero en sí como el... De esta aproximación de aquí, hay un término de k cuadrado que hace falta acá adentro. Aquí adentro hacen falta un más o de k cuadrado. Ok, entonces, vamos a ver, sí, creo que es un o de k cuadrado. Entonces, cuando yo evalúo ese término en todo esto, pues en sí cambia un poco el valor de la función. Entonces, en sí, ¿cuál sería el sobrante? Habría que hacerle un método de, habría que analizarlo por una serie de Taylor, pero eso ya considerable trabajo. Es decir, si se puede determinar, solo habría que hacer una expansión en serie de Taylor para lograr saber cuál es. Pero, y como de nuevo estamos aquí haciendo la motivación, y por eso no lo hice con tanto detalle, pero sí, en sí habría que hacer una expansión en serie de Taylor para saber quién sería. Entonces, pero bueno, esta es la motivación. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿qué tal si esto, por ejemplo, no fuese o que este orden, o este orden que queda acá afuera no fuese k a la 3, o qué tendría que colocar yo para asegurar que fuese k a la 3? Entonces, de esta noción que está aquí, o mejor dicho, de esta de acá arriba donde pongo en duda la igualdad, es de donde surgen los métodos de run-ejecuta. Nosotros partimos con esto. Entonces, vamos a ver. Voy a llamarlo aquí el problema de run-ejecuta, que es como lo que se plantearon, lo que se planteó en su momento para llegar a lo que hoy se conoce como los métodos de run-ejecuta. Entonces, digamos, voy a ponerlo acá. ¿Cuál sería el valor de las constantes A, B, alfa y beta para que el siguiente método sea o tenga un error? O de k cuadrado. Y el método es este. Es y sub j más 1 igual a y sub j más k multiplicando a por f de f sub j, voy a dejarlo así, porque ese ya sabemos qué es, más b por f de t sub j más alfa
por K. Y aquí evaluado en Y sub J más beta por FJ. Si se fijan, es esto mismo de acá arriba, solamente que colocó una constante aquí, una aquí. Esto te lo modificó un poco, decir, a ver, qué tal que no sea exactamente en T sub J más 1, sino en un punto intermedio, donde tenga que estar la variable Y, o mejor dicho, la variable T, para que podamos asegurarlo. Entonces, es decir, qué tal que no haya que dar el paso completo, sino solo la mitad del paso o una parte del paso en el nodo. Y pues este beta aquí para saber, perdón, aquí es beta por K, porque ya estaba este K, me hizo falta eso. Beta por K. Beta K F sub J. Entonces, ¿quiénes tendrían que ser? Ahora, a esto se puede llegar expandiendo F, expandiendo Y en... Vamos a ver. Bueno, habría que hacer una expansión en serie de Taylor y me parece que la expansión tendría que ser tanto en Y como en F. Ok. La verdad, si no hice la expansión en serie de Taylor antes, como para estar 100% seguro, pero vamos a ver. Ah, no, pero sí. Vamos a ver. Sí, habría que hacer una expansión en serie de Taylor en Y definitivamente. Y también tendría que hacer una expansión en serie de Taylor para F. Porque si no, no podría sacar aquí estas. Entonces, habría que hacerlo. De repente nos lo planteamos un día de ejercicios, hacerlo con todos los detalles, porque sí, ahorita no lo iba a desarrollar con todos los detalles. Aunque, vamos a ver. Déjame pensarlo un segundo. Sí, habría que hacerlo en los dos. Me parece que habría que hacerlo en los dos. Pero bueno, vamos a hacer todo el detalle, a lo mejor de forma explícita en un día de estos, o si no, pues se lo asigno como de tarea y lo voy guiando. Es decir, le digo, haga la expansión en serie de Taylor para Y. Y cuando tenga esto, haga la expansión en serie de Taylor para F, vamos a irlo viendo. Pero sí debería de ser en las dos. Ok, entonces el detalle es que utilizando series de Taylor, utilizando expansiones en series de Taylor, obtenemos que estas tres relaciones se tienen que cumplir. A más B tiene que ser igual a 1. Tenemos que alfa debe de ser igual a beta. Y por último que 2B por beta. O bueno, es 2B por beta o 2B por alfa, como son iguales. Pero eso tiene que ser igual a 1. Entonces, la cuestión es, estos son tres ecuaciones para un sistema con 4 variables. ¿Eso qué significa? Que no hay una única forma de determinarlos, entonces.
Así que desde ahí de donde surgen varios métodos de Runge-Kutta. Entonces, por ejemplo, si hacemos que A sea igual a B, entonces esto nos ayuda a derivar el método de Hund. Si hacemos A igual a B, derivamos el método de Hund. Derivamos método de Hund. Que por cierto, por aquí creo que está en una tabla. No sé exactamente dónde, dejen ver qué se hizo. Creo que está en una tabla, lo que no sé dónde está la tabla. Ver. Creo que ya la encontré. Bueno, está esta tabla que está en el libro, está en la página 16, donde resume varios de los métodos, pero en sí el que nos interesa aquí es el de Hund. Entonces, por aquí está el de Hund, conocido como RK2 también, que pues, como les decía antes, era explícito, métodos de Runge-Kutta son explícitos, y pues, haciendo A igual a B y resolviendo el problema, entonces tendríamos el método de Hund que aparece aquí. Y pues, respondiendo a la pregunta que me hicieron, estos métodos deben coincidir de forma completa. Creo que no hay ninguna parte en la que no, pero con los métodos vistos en análisis numérico, tienen que coincidir. Quizás pueden ser diferentes en cuestiones de notación, porque hay algunas veces en las que, por ejemplo, se calculan así, o sea, que se calculan K1 y K2, donde ya está multiplicado el tamaño de paso, y hay otros en los que no lo multiplican, pero cuestiones así nada más. Ah, perfecto. Bueno, si ya tienen algunos hechos en algún lado, pues les va a servir en este punto. Y pues, una diferencia de este método, como lo menciona aquí en la tabla, es que nuestro objetivo era obtener un método que fuese explícito y que tuviese orden de error o de K cuadrado. Entonces, en comparación con el método del trapecio, que fue el que hicimos al principio, los dos tienen el mismo orden, pero miren que hay una diferencia aquí, en esta parte de propiedades, que el método del trapecio es A estable, o dicho de otra forma, es incondicionalmente estable, o sea, no tiene ninguna condición, pero este método de Hund, que consiste en resolver en aplicar este método con A igual a B, y cumpliendo este sistema, pero el sistema se vuelve condicionalmente A estable en lugar de A estable. Esa es una desventaja a partir de tener el método de forma explícita. Y pues el método de Runge-Kutta, el clásico, el RK4, resulta también ser condicionalmente estable, pero como todos los métodos de Runge-Kutta es explícito también. Ahora, eso suele ser una desventaja, como ustedes pudieron haber notado, en la mayoría de los métodos explícitos son condicionalmente estables. Entonces sería interesante buscar algún método que sea explícito, que sea A estable, sin condición. Y pues bueno, eso como reflexión. Y pues de ahí con los métodos de Runge-Kutta, pues de ahí pues no hay mucho más que comentar, simplemente que el problema que motiva el método de Runge-Kutta, el RK4, el clásico, no es exactamente este de aquí, sino porque este es como tomar la regla del trapecio y querer volverla explícita.
Entonces, el método de Runge-Kutta clásico, el RK4, surge de tomar la regla de Simpson, es decir, derivar el método de Simpson, utilizando la regla de integración de Simpson, e intentar volver que el método se vuelva explícito. Entonces, es de ahí donde se terminan los cuatro términos, porque en la regla de Simpson, pues nosotros tenemos un total de en sí. Y vamos a ver. Aquí arriba la teníamos, ¿verdad? A ver, regla Simpson. Entonces tendríamos estos tres términos de aquí, pero déjenme ver una cosa. Ok, sí. Entonces, el RK4 surge de construir el método correspondiente al método de Simpson, solo que aquí, si se fijan, hay un término de 4XY. Ese lo separa en 2, 2F de XY en 2F de XY. Y cada uno de ellos lo asocia con el que está a los lados. Entonces. Y a partir de ahí surge, es decir, plantear el problema es un poco más complejo, pero solamente le intento explicar más o menos de dónde surge la motivación del problema. Es como tomar esa regla de Simpson y, al igual que acá, verlo de explícito. Entonces. Vamos a ver. Ok. Al decir todos los métodos, eso es un poco más complejo, no podría asegurarlo. Podría ser que sí, pero no me atrevo a asegurar que todos. Lo que sí es cierto es que no son A estable directamente, son condicionalmente A estable. Significa que hay un intervalo en el cual sí son A estable. Entonces, bueno, por hoy vamos a quedarnos aquí. Ya mañana les voy a traer unos cuantos ejercicios computacionales en los que vamos a exactamente utilizar o resolver uno o varios problemas con todos estos cinco métodos y cualquier otra cosita que nos quede chance, la cual la vamos a estar viendo mañana. Entonces, por lo demás, hoy que tengan feliz tarde y pues tengo pendiente todavía subirles unas cuantas clases, entonces las voy a estar subiendo hoy. Listo, Bien, entonces seguimos mañana. Yo lo voy a estar subiendo las clases de hoy. Bien, y las anteriores también. gracias, Lee, por estar. Listo, gracias.